El 20 de julio es el Día del Padre, al menos en Argentina, así que hoy te quisiera contar la historia de un padre que tiene discapacidad mental. Se supone que su inteligencia se compara a la de un niño de 7 años, pero aún así supo criar a su hija, al menos hasta sus 6 años. Pero vamos desde el principio. Él es Sam, trabaja en un Starbucks, pero hoy tiene que estar en el hospital para recibir a su hija, Lucy, y cuando se estaban yendo a casa, la madre los abandona. Después de todo, solo era una vagabunda que quería un lugar para dormir. Sam, con dificultades, logra criar a su hija, recibiendo ayuda de su vecina y sus amigos, los cuales también tienen discapacidades. Y este men me encanta. ¿Regalan globos a los clientes? Sí. ¿A todos? ¿O solo a ella? Así pasaron muchos años, y aunque no tenía mucho dinero ni una gran casa, le dio todo el amor que tenía y toda su sabiduría. ¿De qué está hecha la mostaza? De salsa de tomate amarilla. Pero la pregunta más importante fue: ¿Dios planeó que fueras así? ¿O fue un accidente? Lo lamento. Lo lamento. No, amigo, me dolió. Me dolió que solo se pudiera disculpar. Te hace dar cuenta por todo lo que tuvo que pasar. En fin, los problemas empiezan cuando ella está por cumplir 7. Lucy empieza a limitarse en la escuela para no aprender, ya que no quiere ser más inteligente que su padre. Esto hace que el departamento de servicios a la familia contacte con la escuela, ya que Sam tiene el intelecto de un niño de 7 años y no creen que sea capaz de cuidarla cuando crezca. Esto hace que Sam le enfrente a su hija. Yo soy tu padre. Te digo que leas esa palabra. Quiero leer lo que tú no puedes. Adoro a la niña, en serio. Pero va pasando el tiempo y Lucy se empieza a avergonzar de su padre. Así llegamos a su 7º cumpleaños. Sam le preparó una fiesta sorpresa, invitando a sus compañeritos. Pero a quien no invitó fue esta aguafiesta que trabaja para el servicio a la familia. Y cuando está por llegar Lucy, este niño inmundo no quiere ocultarse, incluso acusa de que lo está golpeando. Y cuando llega Lucy, se atreve a mentir descaradamente por segunda vez, diciendo que Lucy cuenta que Sam no es su padre, que es adoptada. ¡Patrañas!, digo yo. ¿Tú no harías eso, cierto, Lucy? Por estos inconvenientes, separan a Sam de Lucy, empezando una disputa legal para recuperar su custodia. Por el momento, solo podrá verla 2 horas, y siendo monitoreados. Estás creciendo. ¿De verdad? Sí. Tus orejas son grandes y tus ojos tristes. Acá entra otro personaje. La abogada Rita. Ella es alguien que está tan ocupada en su trabajo que no tiene tiempo para su familia, haciendo que la relación con su hijo sea muy frágil. Y en un principio no quería ayudar a Sam, porque no podía pagarle. Pero por las burlas de sus compañeras de que no hacen nada sin dinero, decide ayudarlo. Aunque se le dificulta porque todos los amigos de Sam que pueden testificar a su favor tienen alguna discapacidad. ¿Quién es usted en realidad? Solo hablaré con mi abogado. Aunque terminan empezando muy bien, haciendo llorar a la psiquiatra. Pero aún así, las cosas no están a su favor. Y Lucy, en su desesperación, convence a Sam para que escapen. Pero obviamente lo terminan encontrando. Cuando llega el momento de que interrogan a Lucy, ella miente. Y esto es algo que Sam odia. ¿Tienes miedo de decir la verdad por no herir los sentimientos de tu Lucy, padre? Estoy aquí. Puedes decir la verdad. Al final, el único testigo útil llega, su vecina Annie, quien no venía porque no le gusta salir de su casa. Pero tiene traumas con su padre y el abogado contrario se aprovecha de esto. Lo siento, señorita Cassell, necesito oír su respuesta. ¿Qué hay de su padre? Rita lleva a Sam a su casa para trabajar. Acá practican para su próxima sesión y también empiezan a hacerse más cercanos. Luego lo anudas hacia arriba. Arriba. Hacia el cuello y después jalas hacia la parte delgada. Oh, sí, sí. Al día siguiente hacen lo practicado, pero cuando llega el momento del abogado atacante, todo empieza a derrumbarse poco a poco, hasta que Sam ya no puede más.
Sí, tal vez todos tengan razón. Tal vez todo el mundo tenga razón. No más, no más. ¡Quiero parar ahora! ¡Quiero parar ahora! Lucy es llevada a una familia temporal, mientras que Sam se encierra en su depresión. Pero su abogada le dice que todavía tienen oportunidad. Sam, frustrado, se desahoga con Rita, diciendo que ella no le entiende, que es perfecta, que no tiene ningún problema, que no tiene sentimiento. Porque ustedes no tienen sentimientos. Personas como tú jamás sienten nada. Rita también le cuenta por todo lo que sufre, teniendo un hijo que la odia. Se siente insegura, despreciada, fea, sola. Más aún con un esposo que le engaña todas las noches, con mujeres más perfectas que ella. Al final terminan consolándose mutuamente. Sam decide reconstruir su vida, cambiando de trabajo y consiguiendo un nuevo departamento cerca de donde vive Lucy. Así que ella se aprovecha de esto y escapa todas las noches para ir a verlo. Esta insistencia, junto con todo el cariño que Sam le da, hace que la madre adoptiva se dé cuenta que lo mejor es que ambos estén juntos. Así que decide ayudar a Sam para que se quede con Lucy. Yo quería decirle al juez que podría darle a Lucy el amor que jamás ha tenido. Pero no sería justo, porque no es verdad. Y así, muchachos, es como Lucy ganó el campeonato mundial de fútbol infantil. No, en serio, así termina, con un partidito de fútbol. A ver, la película es honestamente hermosa. Si no tenés el corazón de hielo, seguramente llores. Ya que Sam es alguien que sufrió mucho. No me refiero a lo que se ve en la película. Hay escenas donde te dan a entender que Sam no tuvo una familia feliz, que lo internaron y ahí la pasaba muy mal. Pero a pesar de todo esto, salió adelante. Consiguió un trabajo, un departamento, pequeño, sí, pero ahí compartía con buenos amigos y una hermosa hija. A pesar de que era alguien pobre en el sentido material, era feliz. No necesitaba nada más. Y después tenemos a Rita, quien tiene una vida exitosa, económicamente hablando, pero a pesar de todo esto, no es feliz. Y miro a mi alrededor y todo el mundo parece ser feliz, pero yo no lo soy. Me encantó cómo se trabajó su relación, de lo mejor, aunque a veces ponían un tono sensual. Es bueno verte masticar tu deliciosa comida. Después está el final. Seré honesto, no me gustó. Que pasaran directo a un partidito de fútbol fue como... Porque aunque es obvio que Sam no perdió, no sé si Sam tiene la custodia completa o es una custodia compartida con la otra familia, ya que esta opción se toca en un momento. Y es más, Sam al final le pide ayuda a la madre adoptiva. Necesito que alguien me ayude, pero no cualquiera. Tú eres siempre el rojo en sus pinturas. Lo sé porque tú eres el rojo en sus pinturas. Pero igual es una muy buena película, así que si te gustó, pueden darle un like, suscribirse y tengo un canal de juegos si les interesa, o pueden ver estos videos. Adiós.